días, muchas gracias por su asistencia a esta rueda de prensa de Junta de Gobierno Local, en una semana en la cual pues nos aprestamos a disfrutar de nuestra feria municipal, de las fiestas municipales, después de un periodo complejo, complicado, y en el cual, lógicamente, pues la gestión municipal tiene que ver o está básicamente proyectada sobre todo a esa celebración, a esa celebración que se realiza esta semana. Decirles que en esta Junta de Gobierno Local hemos iniciado la dación de cuenta de los de las cuestiones que se tienen que plantear de cara a cada una de las delegaciones con la correspondencia y disposiciones oficiales. Hemos dado cuenta de una concesión, de una subvención que se ha otorgado a esta Administración para contribuir a la transformación digital del Ayuntamiento de Marbella. Hablamos de una subvención de 549.000 euros que deberán de ser aplicados a lo largo de este año y el que viene y que en definitiva viene a constituir un aldabonazo adicional al proyecto que se ha realizado, al planteamiento que se ha realizado por parte de esta corporación de modernización de todos los sistemas informáticos, de modernización también de los procedimientos que se llevan adelante para hacerlos también mucho más accesibles a los ciudadanos y mucho más ágiles de cara a la gestión. También para que todos ellos tengan una traza a nivel informático que permita la seguridad jurídica en todos esos expedientes, en todos esos procedimientos. Decirles que se ha llevado adelante también, o se ha dado cuenta también de dos convocatorias de subvenciones también, las cuales probablemente esta corporación concurrirá. Una que tiene que ver con las subvenciones a las escuelas de música y danza dependientes de las entidades locales, y otra que tiene que ver con la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en materia de drogodependencia y adicciones, también, en este caso dirigido a entidades privadas sin ánimo de lucro para el mantenimiento de sedes y desarrollo de programas, y también a entidades locales andaluzas para la prevención comunitaria. Nosotros entramos dentro de esta última categoría y, evidentemente, daremos el soporte también a todas las asociaciones que con sede en Marbella prestan un servicio a los drogodependientes, a las personas que han caído en una adicción. Decirles que también siguen adelante y se siguen planteando edictos en el proceso de dotación de las plazas que están pendientes, tanto por promoción interna, en este caso por promoción interna, de la propia policía local, las plazas que son las de inspector y la de intendente de la policía local. Y luego también decirles que se ha publicado el baremo de antigüedad de los asalariados del taxi de cara a la concesión de 10 nuevas licencias municipales de autotaxi. Este listado, en el cual se ordenan por antigüedad, por orden de rigurosa y continua antigüedad, a los solicitantes que tenían el carnet de taxista, que tenían, en definitiva, la profesión de taxista en el municipio de Marbella, se somete ahora a alegaciones, a un periodo público de alegaciones de 15 días, para que cualquiera pueda alegar lo que estime oportuno, pero interesa, sobre todo, que pongamos de manifiesto que el hecho de poder otorgar estas 10 licencias es una prueba más de la gran afluencia de público que estamos teniendo, del éxito que tiene esta ciudad como destino turístico, porque ciertamente son necesarias esas licencias y probablemente serán necesarias muchas más en el futuro, porque, bueno, todos saben los problemas que existen en las paradas de taxi como consecuencia de esa necesidad del servicio, como consecuencia de esa afluencia también masiva que estamos teniendo de de ciudadanos que vienen a pasar pues temporadas con nosotros, pues como visitantes, como turistas. Decirles que también se ha dado cuenta de hasta 8 sentencias judiciales, en las cuales que van desde cuestiones tan
cuestiones que tienen que ver con el Plan General de Ordenación Urbanística, con autorizaciones o incluso hasta de personal, sentencias que son remitidas a cada uno de los servicios para que se pueda, para que se puedan, en definitiva, cumplimentar literalmente y en función de su, de su literalidad, valga la redundancia. Decirles también que se han traído sentencias, perdón, licencias de obra por importe de 4 millones de euros, en total 14 sentencias que se han traído a esta Junta de Gobierno local, queriendo hacer un poco hincapié sobre una que tiene casi 1 millón de euros en total para una sola residencia unifamiliar. Como ustedes saben, nos gusta destacar esas licencias porque, en definitiva, son viviendas de lujo, estamos hablando de viviendas de un cierto calibre, y vuelven también, de alguna forma, a poner el acento sobre la necesidad que tenemos y sobre el hecho de que cada vez se dan más licencias de este tipo, precisamente por el atractivo que representamos como ciudad para esas personas que invierten en venir a vivir con nosotros, ¿no? Decirles también que se han llevado adelante otras dos, otros dos asuntos urbanísticos que tienen que ver, por ejemplo, pues con un elemento más del impulso a la sectorización y a la urbanización de la zona del Viria Sur, donde en concreto se ha aprobado un estudio de detalle. Como ustedes saben, los estudios de detalle son reordenación de los volúmenes dentro de cada una de las parcelas, de cara a que se pueda enviar para informes sectoriales de la Junta de Andalucía, a la demarcación de carreteras del Estado de Andalucía Oriental, pues para que también pueda llegarse a la situación donde se apruebe definitivamente ese desarrollo urbanístico, ese desarrollo en la zona del Viria Sur, que permita poder iniciar la concesión de licencias y, por tanto, también la concesión del inicio, en definitiva, de las obras que se puedan, que puedan estar implicadas en esta situación. Y decirles que también pues se sigue con la tramitación de los informes sectoriales que tienen que ver con el PGU de Marbella, para poder llevar cuanto antes su aprobación definitiva, en este caso, pues cumpliendo, y se ha dado cuenta también en la Junta de Gobierno local, cumpliendo un requerimiento de subsanación de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud y Familia, donde nos planteaba la necesidad de que dentro de esos informes estratégicos y de impacto medioambiental y de impacto, en definitiva, que se tienen que acompañar al Plan General de Ordenación Urbana, pues se requería también la necesidad de que haya un informe de impacto en la salud de las familias y que, en definitiva, pues se plantee pues todo el despliegue de infraestructuras sanitarias también dentro de ese informe que se realice. Eso se ha cumplimentado ya, se ha enviado, se ha dado cuenta hoy a la Junta de Gobierno local y, en definitiva, el planteamiento es que cuanto antes se pueda tener alguna aprobación relevante que pueda llegar a pleno, incluso del Plan General de Ordenación Urbana, una vez tengamos pues definidas todas esas necesidades que nos han ido planteando esos informes sectoriales. Yo no me extiendo más, sé que tienen una agenda informativa hoy bastante densa, pero estoy dispuesto o estoy a su disposición para cualquier pregunta que quieran hacerme sobre cualquier tema que les interese y que yo pueda aclararles, claro. Sí, yo quería saber si el dinero de la subvención para la digitalización está sujeto a algún proyecto, corresponde a algún proyecto. No, el proyecto en sí es la transformación digital del Ayuntamiento de Marbella, es decir, ese es el título del proyecto. Dentro de ese planteamiento, pues hay todo tipo de inversiones que tienen que ver con la mejora en los expedientes de con la mejora en los programas de tramitación administrativa, con la mejora también en los equipamientos informáticos de hardware. En definitiva, bueno, pues es una subvención que tiene por objeto esa transformación digital, continuar, ahondar en esa transformación digital por parte del Ayuntamiento de Marbella. Y ya digo, su título es Transformación Digital de nuestro ayuntamiento. ¿Y respecto a las sentencias? Bueno, que son sentencias de todo tipo. Es decir, nosotros hemos planteado que debe de darse
conocimiento a la Junta de Gobierno local de todas las sentencias que se planteen, precisamente para, de alguna forma, centralizar sobre todo el cumplimiento de esas sentencias, tanto cuando son condenatorias como cuando en un momento dado son sentencias que, que dan la razón a este ayuntamiento, las que son de condena porque hay que ejecutarlas, las que son dando la razón a este ayuntamiento porque a menudo la falta de comunicación puede llevar a que determinados expedientes que se paralizan no se continúen una vez tenemos el beneplácito de los tribunales. Y aquí hay todo tipo de sentencias. No les voy a dar los datos por cuestión de protección de datos, pero les puedo hablar de que hay, por ejemplo, pues sentencias que tienen que ver, hay una desestimando una impugnación de un acuerdo de pleno del 11 del 10 del 2018. Hay otra donde se plantea, pues por ejemplo, la prescripción de una acción ejercitada por un recurrente en una materia de contratación pública. En definitiva, hay otra también donde se plantea la imposibilidad de llevar adelante una serie de transformaciones urbanísticas para una normalización, según el Plan General de Ordenación Urbana del 2010, que también es desestimatoria. Cuando hablo de desestimatoria, estoy hablando, lógicamente, de procedimientos en los cuales, de alguna forma, se le da la razón al ayuntamiento, ¿no? Prácticamente todas son desestimatorias y, en definitiva, hay también responsabilidad patrimonial. En este caso, pues un particular por daños sufridos en vía pública, la sentencia del juego de lo contencioso administrativo desestima, otra también de responsabilidad patrimonial. Son, en definitiva, sentencias que tienen que ver con el funcionamiento cotidiano de la corporación. ¿Cuál ha sido el planteamiento que se ha hecho desde el servicio de secretaría, o mejor dicho, desde el órgano de apoyo a la secretaría de la Junta de Gobierno local? Centralizar y dar cuenta de ellas a la Junta de Gobierno local para que así, además, se expidan las órdenes pertinentes desde el máximo órgano de gobierno ejecutivo, el segundo máximo órgano de gobierno ejecutivo de la corporación. El máximo es la alcaldesa.